Luciana me vino a reclamar el supuesto maltrato que yo le di a su hija, del divorcio y no sé qué tantas otras tonterías. Pero mira, ya pasó. Esa mujer ya se fue. Yo estoy tranquila. Eso es lo que debería de importarte, hijo. No dudes de mí. Te quiero, mamá. Pero no soy ningún ingenuo. Yo sé que fuiste una de las responsables del divorcio de Rodrigo. Y saberlo me decepciona mucho. ¿Ariche? ¿Muchachón? ¿Cómo estás, Ariche? ¿Es cierto que ya no te vas a casar con Luciana? Sí, Ariche, es verdad. Ya no me voy a casar con Luciana. No te enojes, Ariche. Ya no somos amigos. Me dijiste mentiras. No cumpliste con tu promesa. Sí. Reconozco que no cumplí mi promesa de estar siempre con Luciana. Pero yo quiero que tú y yo siempre seamos amigos, Ariche. Mírame. Mírame. ¿Ya no quieres ser mi amigo? Me da muchísimo gusto conocerlo. Luciana lo estima mucho. Yo también la quiero mucho. Ella es una persona muy importante en mi vida. Pues está usted muy bien correspondido, joven Patricio. Bueno, yo me retiro. Que siga usted muy bien. Es usted tan buena persona como lo describió mi hija Luciana. Permiso. Vigila, asegúrate de que esa mujer salga de esta casa. Con todo gusto, señora. ¿A qué vino Doña Paz, mamá? Vino a reclamarme por el divorcio de Rodrigo y de Luciana. Imagínate, ella lo provoca, lo promueve y lo consigue. No entiendo qué es lo que esa mujer me vino a reclamar a mí. Seguramente el maltrato que siempre le diste a su hija. Vámonos ya, comadre. ¿Pues cómo le fue? En el camino le cuento. Matilde, muchas gracias. Gracias por dejarnos entrar. Y muchas gracias, sobre todo, por querer a mi hija. Ella es tan buena que solita se da a querer, Paz. Bueno, ya, lárguense. No es su casa. Ya no las queremos aquí. Vámonos. ¡Bruja! Vámonos, comadre. Pues sí, sí, Patricio. Efectivamente, la madre de Luciana me vino a reclamar el supuesto maltrato que yo le di a su hija, del divorcio y no sé qué tantas otras tonterías. Pero mira, ya pasó. Esa mujer ya se fue. Yo estoy tranquila. Eso es lo que debería de importarte, hijo. No dudes de mí. Te quiero, mamá. Pero no soy ningún ingenuo. Yo sé que fuiste una de las responsables del divorcio de Rodrigo. Y saberlo me decepciona mucho. ¿De verdad la visita de la mamá de Luciana te deja tan tranquila? Por supuesto que sí, Constanza. Una mujer como Paz jamás va a ser una amenaza para mí. Yo sé muy bien cuál es mi posición y cuál es la posición de esa mujer. Ay, Rosalena, de veras, ¿me desconciertas tanto? Tus cambios de humor, tu comportamiento... Constanza, por favor, ya. No me cuestiones tanto, ¿quieres? Si quieres, podemos hablar, pero más noche. Es que no sé a qué hora regrese. Voy a ir a cenar con Oscar. Bueno, entonces hablamos cuando yo regrese. ¿Vas a salir? Hazte cuenta que escuché la voz de mi madre cuando nos cuestionaba por todo lo que hacíamos. Constanza, yo no soy una adolescente y tú no eres mi mamá. Así es de que ya no me hagas tantas preguntas, ¿quieres? Con permiso. ¡Rosalena! Por favor, Ariche, dime algo. Yo te di la pelota que me hizo mi abuelito para que siempre te acordaras del trato que hicimos. ¿Entonces quieres que te devuelva tu pelota? No, lo que se regala ya no se pide de regreso. Y yo te la regalé porque te quiero. ¿O tú me la quieres regresar? Por supuesto que no.
Yo la quiero guardar como algo muy valioso para mí. No la guardes. ¿Ah, no? No juega con ello. Por eso están las pelotas, para jugar. Entonces, ¿eso quiere decir que seguimos siendo amigos? Yo digo que sí, pero si ya no te vas a casar con Luciana, pues ya no soy Rodrigo. De hombre a hombre te voy a decir algo. Ok, de hombre a hombre. Y quiero que pongas mucha atención porque te lo digo con todo mi corazón. Yo siempre voy a estar al pendiente de Luciana, de su mamá y de ti. Yo siempre cuido a Luciana y a su mamá y a doña Magda también. Sí, yo lo sé, Ariche. Ya me demostraste que eres muy valiente. Te comiste un gusano. Tú también te lo comiste. Tú también eres valiente. Al fin que ya no me importa que me suba al avión. ¿Por qué? ¿Qué dices? Tú ibas a mandar el avión para tu boda. Pues como ya no te vas a casar, ya no me voy a subir al avión. Bueno, ¿y qué te parecería, Ariche, si yo te llevo a dar una vuelta en el avión? ¿De veras? ¿De veras? ¡Qué padre! Entonces, ahí estreno mis guaraches y mi calzón bien nuevo para subirme bien elegante a tu avión. Trato hecho. Bueno, entonces ya quedamos. En cuanto sepa el día que nos vamos a subir al avión, yo te aviso, Ariche, ¿va? Va. Juega. Oye, si quieres ver a Luciana, está en la casa de Estelita. Está estudiando con mi amiga Marianita, ¿eh? ¿Luciana está estudiando? Sí, Luciana está estudiando para su examen. Bien. Voy a verla, Ariche. Gracias. ¡Rodrigo! No la hagas enojar, ¿eh? Por supuesto que no. Rodrigo. Hola, Luciana. Por favor, necesito hablar contigo. Mi varita mágica sí funciona. Te la dije, Marianita. ¡Órale, Luciana! ¡Platica con Rodrigo! Sí, está bien. Nada más voy a dejar a los niños. Ahorita regreso. Pero platican, ¿eh? Aquí te espero. Toma, Rodrigo. Son las cosas que me regalaste. Llévatelas. Yo vengo a buscarte con toda la intención de aclarar las cosas entre nosotros. ¿Y tú me recibes así? ¿Devolviéndome un regalo que yo te hice con todo el amor? Y también te voy a regresar el dinero que le mandaste a mi mamá. No, no me regresas nada. Ese dinero no es para ti. Es para Doña Paz. Mi mamá no lo quiere. Nosotros nunca hemos recibido un centavo que no nos hayamos ganado. Qué bueno que lo encuentro, padre Honesto. ¿En qué te puedo servir, Rosalena? Vine a decirle que las cosas por fin toman su curso y la tranquilidad volvió a la familia Torres Landa. El pasado ya quedó atrás. Tú sabes que eso no va a ocurrir hasta que no hagas lo que tienes el deber de hacer. Paz Flores, la madre de Luciana, vino a hablar conmigo, padre. Ella entendió que lo más sensato es que vuelva a su pueblo y se lleve a Luciana con ella. El que Luciana se vaya no va a solucionar las cosas, Rosalena. ¡Lo sabes! Bueno, padre, yo lo dejo. Usted es una persona muy ocupada y yo no quiero distraerlo de sus obligaciones. Padre. Con permiso.